Bueno, aquí tenemos la madera, que ya le hemos hecho algún dibujito con el láser, hemos hecho unos cortes para poder poner el metraquilato, para poder ver cuándo se está trabajando, y el agujero de la salida de humo, y esta es la parte trasera y lateral. Estas son las maderas que vamos a utilizar para hacer el cajón a nuestra nueva máquina de grabado y corte láser, para protegerla y aparte para la extracción de humo. ¿Vale? Tapará todo este perímetro. ¿Vale? Pues bueno, esas son las maderas y ya iré mostrando cómo se va montando la historia. Bueno, aquí tenéis todas las maderas que vamos a utilizar para el proyecto del cajón para la máquina láser. ¿Ok? Ahora vamos a ir ensamblando y vamos explicando cómo va a quedar. Bueno, le estamos poniendo unos tornillitos al ser contrachapado de uno. Le estamos poniendo estos tornillitos, ¿vale? Que son de 20 milímetros, de 3 de diámetro de grosor, ¿vale? Y primero le hacemos aquí un agujerito con la broca y después le ponemos el tornillito, ¿vale? Aquí lo tenéis. Estamos utilizando estos sargentos para las esquinas, ¿vale? Que nos sujetan la pieza, si no tenemos que estar aguantándola. Y estamos usando una broquita, no sé si la veis, pequeñita. Más o menos le doy la profundidad del tornillo. Y nada, la agujereamos aquí. Hacemos un agujerito y luego va el tornillo, para no que no reviente la madera. ¿Ok? Venga. Bueno, ya tenemos la parte de atrás, la parte lateral, la parte de arriba, que ya lleva el agujero hecho para la extracción de humo. ¿Ok? Ahora hemos agujereado, si podéis ver, con la broca en varias posiciones. ¿Vale? Por ejemplo, aquí también. Y ahora vamos a poner, ¿veis? Aquí arriba. Está todo agujereado. Una vez que está todo marcado y está todo bien puesto, ya hacemos más agujeritos y ponemos los tornillitos para que quede todo más fijo. Vale, ahora vamos a montar esta bisagra. Hemos puesto el primer tornillito de la punta y el otro de la punta, a ran de madera. Hemos puesto el del centro para que la madera no se abombe. ¿Vale? Esta es una bisagra que vamos a poner para levantar, luego ya lo veréis, la parte delantera del cajón para poder ver cuando uno trabaja o quiere poner una madera o hacer unas medidas o lo que haga falta. ¿Vale? Ahora vamos a agujerear todos los agujeritos y vamos a poner tornillos en todo para que tenga bastante fuerza. Bueno, ya tenemos toda la bisagra de abajo encajada, ¿vale? Y ahora vamos a poner la otra madera, que es la que vuelca para acá y hace de tapadera, ¿vale? Como veis, queda descuadrado. Ahora lo levantaremos, haremos las dos, pondremos las dos de las esquinas que queden bien parejo. Y una vez que estén los dos puestos, ya agujerearemos todo y volveremos a poner tornillería en toda la bisagra. Bueno, ya tenemos toda la bisagra, si lo podéis ver, toda la bisagra ya con sus tornillos. Y esto va a ser la tapa de arriba del cajón. ¿Vale? La tapa de arriba del cajón. Para que, bueno, para que, ¿veis? Podamos abrir cuando queramos hacer algún trabajo, poder abrir y poder trabajar. Y ahora le vamos a poner la parte que va aquí delante, que va cogida aquí. Va cogida aquí, a este filo. Bueno, ahora estamos poniendo la otra bisagra para que, para darle la vuelta para arriba, la puerta también, la puertecita frontal se abra también, ¿vale? No hemos encontrado un problemilla. ¿Cuál es el problema? Que los tornillitos pequeños que tengo son prácticamente de 10. Entonces la madera me la atraviesa. ¿Vale? Entonces, ¿qué hemos hecho? Con los alicates le hemos cortado la punta un trocito a cada tornillito que vamos a poner. Hacemos la muesca con un tornillo con punta. Y luego le ponemos este que agarra igual de fuerte, solamente que le falta el trocito de punta. Ya todos estos los tenemos preparados. Bueno, ya tenemos toda la bisagra puesta también aquí. En esta parte de aquí hemos puesto los tornillitos que hemos cortado. Y en esta parte de aquí, como veis, hay profundidad porque el larguero está. ¿Vale? Entonces no hay ningún problema. Se puede poner el tornillo que estábamos usando, el grande, para que tenga más fuerza. ¿Ok? Aquí sí que hemos pasado la broquita pequeña. ¿Vale? Aquí no, porque no hace falta, es ancho. Pero aquí, para que no reviente la madera, sí que la hemos pasado, ¿vale? En todo esto de aquí lo hemos pasado. Y luego tornillo del largo, de este. ¿Vale?
hace más fuerza. Ahora veréis, esto se levanta, ¿ok? Y ahora, pues, esto va a cerrar el mueble tal que así. Tal que así. Okay, esto ya cerrado. Y esto cerrado así. Aquí tenemos la extracción de humo. ¿Vale? Cuando queramos trabajar con la máquina, solo tenemos que levantar. Levantamos esta. ¿Vale? Y luego esta. Esta quedaría así levantado y podríamos trabajar en la máquina. Cuando queremos cerrar, porque vamos a hacer corte láser o alguna cosa, volvemos a bajar, dejamos caer la madera y cierra el mueble. ¿Vale? Aquí va metacrilato blanco, y aquí también, no, metacrilato, o sea, blanco, no, perdón, transparente. ¿Vale? Y nada. Esto es como está quedando el mueble. Para el que se quiera hacer uno en casa, para tener la máquina de corte láser y grabado con una buena aspiración y cerrada, protegiéndola, pues lo protegéis, ¿sí? Y con una buena extracción, hay que poner una buena extracción de humo, porque las máquinas echan mucho humo y dentro de casa es difícil de soportar, ¿vale? Bueno, pues ya hemos hecho cuatro retoquillos. Hemos puesto una bisagra aquí, ¿vale? Y la podéis ver, la bisagra. Aquí hemos puesto un tope con unos imanes, ¿vale? Para que la puerta se quede cerrada, que bueno, no va a pasar nada porque esté así, pero bueno, es igual. Esto se cierra, lo bajamos y aquí hace su imán y se queda cerrada. Y bueno, pues esto es el mueble. Sí, no tiene gran cosa. Y esto es lo que va aquí. La salida de humos. Que ya cuando esté montado, pues ya os lo enseño cómo queda todo. Pues esto sería. Muelecito rápido, fácil, sin mucha historia, y ya está. Tornillito, chapa de contrachapado de un milímetro, de un centímetro, perdón, de 10 milímetros, y ya está. No tiene gran cosa. Luego ya, cada uno se lo hace a su gusto, de su manera, que abra aquí, que abra allí, lo podéis hacer con el corte recto, para que el cajón abra entero. Bueno, hay mil formas de poder hacerlo. Bueno, pues ya le hemos dado una capita de barniz a la mesa. Como podéis ver, le da otro toquecito de color. ¿Vale? Bueno, le hemos dado con un rodillo pequeñito de estos de espuma, normal. ¿Vale? Aquí, como podéis ver, tenía una madera que la tenía usada para otra cosa y bueno, y la aproveché para la parte trasera del mueble. Si tenéis restos de madera, pues os saldrá más barato poder haceros el mueble. ¿Ok? Vale, y ahora he usado este, el típico rodillo pequeñito, ya lo veis, de espuma. He puesto una bolsita aquí porque de esta manera no tenemos que limpiar el cacharrito. Vale, a ver cómo lo hago para que se vea. Bueno. Más o menos. Bueno, pues ahora cogemos esto. Le damos la vuelta. Ah. La bolsa que hemos utilizado. Y el esto que teníamos que limpiar antes de pintura blanca, pues queda completamente seco. El rollito de espuma que hemos usado y la lata de pintura que hemos usado va a la basura. Ah, contenedor donde pertenezca y ya está. Y esto no hay que limpiarlo, no hay que hacer nada. Y esto tampoco, está todo limpio. ¿Vale? Pues muy bien. Pues ya cuando tengamos puesto en el sitio y le pongamos la instalación de humos y todo, pues ya os enseño cómo ha quedado. Seguramente le pondremos también una tira de luz LED que tengo por aquí sobrante de otra cosa que hice. Y así, pues bueno. ¿Ok? Venga. Bueno, aquí veis, este es la salida de humo, ¿vale? Agujereemos, es plástico duro, ¿vale? Entonces agujereemos primero con una broquita pequeña como la que hemos usado para todo, para hacerle un poquito de agujero para no reventar el plástico, ¿ok? Y luego ya en la madera no hemos usado la broca porque queríamos que cogiera bien. Y bueno, esto ha quedado ya para sacar el tubo por aquí y poner la máquina extractora de humo que va aquí, ¿vale? Pues venga, seguimos. Bien.
Pues bueno, esta es la tira LED que tengo por aquí, un resto de un metro y poco, lo voy a partir por la mitad. Como veis es con silicona, es para exteriores, se puede utilizar para exteriores. Entonces hay que quitarle este trocito de aquí, del principio, limpiar bien los dos cabezales, que son donde va el negativo y el positivo, ¿vale? Para soldarle, ya tenemos aquí el soldador de estaño, un poquito de estaño, ¿vale? Para soldarlo y pondremos por dentro una tira en un lado y otra tira en otro lado, para que tengamos luz dentro del cajón. Esta tira de LED la tengo por aquí de un resto de otra cosita que hice, ¿vale? Y bueno, por si os interesa saber, ya lo pondré también en la explicación en el vídeo. Bueno, es de 4000K, es natural blanco, ¿vale? Es luz natural. Ok, ya lo veis aquí. Vale. Pues bueno, lo haremos y os lo enseño cómo queda. Bueno, pues como veis, este ya hemos utilizado un cargador de los antiguos, de los que ya no valen porque los móviles ya han cambiado mucho, que teníamos por casa un par de cargadores viejos. ¿Ves? Que estas clavijas ya no se sabe ni de qué son, ¿vale? Y bueno, esto nos hace de transformador para que la luz LED que va a 12 voltios, ¿ves? Aquí ya está soldada. Le hemos puesto su protector, que lo tenemos aquí, para ponérselo al siguiente. Ahí veis cómo tenemos los protectores, ¿vale? Y bueno, y esto es tal cual así, un calecito, soldado. Le metemos la funda, la calentamos, que tenemos ahí nuestra velita esperando. Y listo para funcionar, perfecto. Uno irá a cada lado. Y he puesto dos enchufes, porque dos interruptores, porque, o sea, dos clavijas diferentes, ¿vale? Con dos enchufes diferentes, porque bueno, si no quiero tener los dos enchufados, quiero tener uno solo, pues bueno, tendré un interruptor para poder apagar todo lo que es luz y extractor de humo, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis las luces LED que van pegadas, ¿vale? El cable sale por allí y esta otra tira de LED, el cable sale por aquí, ¿veis? El metraquilato con tornillería, primero agujerito con taladro y luego el tornillito pequeñito. He metido una arandelita para que haga un poquito más de grosor para que no traspase la madera, ¿vale? Luego le he puesto aquí una varilla para aguantar la parte de arriba del mueble, ¿veis el metraquilato? Aquí lo podéis ver. Ok, esto lo quitamos. Lo ponemos aquí, queda colgando. Queda colgando aquí. Esto baja. Queda cerrada la máquina. Aquí está la extracción. La máquina está cogida con unos tornillos aquí abajo. La abrí de aquí y le quité el cable original y le puse un cable más largo para conectarlo. Los tubos van con cinta de aluminio, tubos que son firmes, no hay problema. Vale, ya lo veis, no hay problema. Aquí tiene le puse una madera para que aguantara arriba el anclaje para que el tubo tenga ahí más fuerza. Y bueno, como podéis ver, aquí está lo que es la paro. Y paro todo lo que es el sistema de las dos luces LED, que están aquí, las dos luces LED y el extractor. Con su tubo, con unas bridas enganchadas con tornillito. Y por aquí salen los dos tubos. Y ya está. Esto es el cajón acabado y funcionando.